Hello students, this is your English class. This is the first session. We're gonna talk about possessives, okay? I'm gonna switch to Spanish every once in a while and I'm gonna be saying certain parts in English and some others in Spanish so that you understand, okay? Bien, vamos a hablar de posesivos. Los posesivos se usan para hablar de cosas que te pertenecen, cosas o características, ajá. Por ejemplo, tu nombre, mi cuaderno, su de ella, su carro, su de él, su almohada, etc. En español es más general, si te das cuenta puedes decir que es su para muchas personas, para él, para ella, para ellos, para ustedes. Pero en inglés tienen nombres o palabras específicas para cada caso. Ajá. En este caso vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres que es I, o sea, yo, you, aquí los voy colocando, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, otra vez you para ustedes y they, para y they para ellos, ok, aquí tenemos they para ellos. Bien, ahora recuerda ir tomando notas en tu libreta o bien en la parte de atrás de los ejercicios de tu libro. Vamos a empezar con las primeras cuatro hojas, ok. Vamos con la primera parte, en la primera hoja puede ser, o bien en tu libreta. Ok, recuerda mandar las fotografías bien claras de tu apunte, tus ejercicios y de tu producto que al final te diré cuál va a ser de esta semana. Bien, para yo, el posesivo debe ser my, ¿sale? My significa mío. Para you, el posesivo es your, que significa tuyo. He, para él, su posesivo es his, que significa de él, o también nosotros le decimos suyo o su. Ajá. She, para ella, su posesivo es her, o de ella, o suyo. It's, para it, su posesivo es its, o de eso, o suyo. Para nosotros, o sea, we, el posesivo es our, o sea, nuestro. Para you, en el caso del plural, que es ustedes, su posesivo es your, y al igual que en tú, pero el significado cambia, significa de ustedes o suyo. Y they, que significa ellos, su posesivo es their, que significa de ellos o suyo, ¿ok? Bien, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, that is my car. Si te das cuenta, esto es fácil. Para poder hablar de este tipo de cosas, solo tenemos que usar estos posesivos intercambiablemente. Por ejemplo, that is my car. Ese es mi carro. That is her car. Ese es su carro. ¿Suyo de quién? De ella. Her. That is your banana. Esa es tu banana. Y así, si se dan cuenta, lo único que cambia es lo de el posesivo en estos ejemplos. Ok, así que no es difícil, es muy fácil. Ok, ahora vamos a checar directamente su manual. Vamos al engargolado, por favor. A la página. A la página 2. Ajá. Ok, como primer trabajo lo que vas a hacer es colocar los datos de estas personas en tu libreta o bien en tu engargolado de esta forma. Fíjate, aquí tenemos el nombre de cada uno. Archie, por ejemplo, tiene 8 años de edad, su cumpleaños es el 29 de octubre y su teléfono es ese. En inglés los teléfonos se dicen número por número. Por ejemplo, es 783
O, el cero se puede decir zero o 7830066. Ajá. Y así van con los demás. Pero esto no lo quiero grabado. Lo vamos a hacer por escrito. Este es un ejemplo. Vamos aquí. Ay. Vamos a. Aquí. Lo que vamos a hacer es esto. Vas a colocar la información de esta manera. Si es para él, vas a colocarlo así. Si es para ella, vas a colocarlo así. ¿Ok? Recuerda que his es para él y her es para ella. Entonces aquí dice, his name is, su nombre de él es, her name is, su nombre de ella es, y colocas el nombre. He is tantos years old. Él tiene tantos años de edad. His birthday is on, su cumpleaños de él es en, y pones ahí la fecha de nacimiento, o más bien la fecha que te dan de cumpleaños. His phone number is, y colocas el número de teléfono que tiene ahí. Entonces, este ejercicio me lo vas a hacer con todos los personajes que tienes ahí y me lo vas a mandar en foto, igual que los demás ejercicios, ¿ok? Ahora regresemos. Vamos a hacer aquí si te das cuenta, aquí ya estamos manejando las preguntas, ¿ok? Debes estudiar porque la siguiente clase te voy a preguntar así. Por ejemplo, what's her name? Okay. Aquí está. A ver, ahora sí. Sale. Ups. Sorry, sorry, sorry. Déjame acomodarla. A ver si puedo. Sí. Ok, te voy a preguntar, what's her name? Y te digo, ah, pues de ella. What's her name? Y ya me tienes que contestar, ah, she is, ah, no, perdón, her name is Eve. Ajá. Ya te pregunto, how old is she? Y tú me dices, she is 18 years old. Te pregunto, when's her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Y ya me dices, her birthday is on January the 8th o 8th of January. What's her phone number? Entonces ya me dices, her phone number is 704956. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces necesito que practiques. ¿Sabes qué? Incluso vamos a ponérselas. Vas a colocar estas preguntas. Sí, para que lo practiques. Vas a colocar estas preguntas a un lado o arriba de las respuestas que ya vimos hace ratito. Pero le vas a cambiar el her por his si es hombre. O el she por he si es hombre. ¿Ok? Por ejemplo. Aquí. Por ejemplo, aquí colocarías what is his name? What is his name? Y aquí sería aquí me falta una apóstrofe. Ya, no, es que lo puso doble. What is his name? Y aquí ya colocarías what is her name? ¿Cuál es su nombre de ella? Y así vas, colocas primero la pregunta.
Colocas primero la pregunta y luego su respuesta. Así para que las vayas practicando y cuando yo te pregunte, entonces ya no sea tan difícil. ¿Ok? ¿Sale, vale? Bien. Vamos a pasar de nuevo al libro. ¿Ok? Dice, At the Adventure Camp. Lo que vamos a hacer es colocarle lo que significa cada uno de estos, de estas actividades. Por ejemplo, la 1 dice play tennis. Le vas a colocar aquí play tennis. Ok. Play tennis. Y así, si te das cuenta, van en orden. Ajá, todas estas van en orden. La primera significa jugar tenis. La segunda, le puedes ir poniendo ahí mismo con otro color, con lápiz, como quieras. Number two, fish, significa pescar. Water ski, aquí está. Water ski significa esquiar en agua. Esquiar en agua. Number four, sailing, navegar o velear. Number five, row, esto significa remar. Number six, swimming, o sea, nadar. Number seven, climb, trepar. Number 8, que no lo veo por aquí. Number 8. Esto que están haciendo aquí los niños, están jugando hide and seek, o sea, a las escondidas. Number 9. Está rollerblading, o sea, patinar sobre ruedas. Number 10, están jugando fútbol. Acuérdense que en el inglés británico, fútbol significa soccer. O sea, es este tipo de fútbol. Pero en inglés americano, si tú dices fútbol, te estás refiriendo al americano, al fútbol americano, el del ovoide. ¿Sale? Los estadounidenses le llaman soccer. ¿Sale? Aguas ahí. Number 11 es basketball, o sea, baloncesto. Number 12 here es board skating, o sea, andar en patineta. Ok, muy bien. Le vas a colocar ahí lo que significa cada uno. O skateboard también le llaman. Skateboard es andar en patineta. Bien, ahora. Vas a decidir, vas a escribir en tu libreta si sí puedes hacer esas actividades o no. Entonces me vas a colocar Can you, por ejemplo, fish. Can you fish? Can you fish? Y vas a colocar tu respuesta. Yes, I can. O no, I can. No, I can't. Si es que no puedes hacerlo. Can you fish? Yes, I can. O no, I can't. ¿Ok? Y así vas escogiendo uno por uno. Can you, no sé, no, play tennis. ¿Ya puse esa? No. Can you play tennis? Yo, por ejemplo, yo le pondría que no. No, I can't. Y así vas una por una, ¿ok? Muy bien. Mm,
Escoge solo 5, haz solo 5 de estas, ¿okay? Pausa el video para que puedas hacerlas y después lo continúas. Ahora, vamos con el siguiente. Esto es lectura. Dice listen and read. Yo voy a leer para ti y pon atención. Sigue la lectura. At the camp. Do you want to go swimming? ¿Quieres ir a nadar? That's a good idea. I'm hot. Esa es una buena idea. Tengo calor. I want to play basketball. Yo quiero jugar basketball. The next morning. Wake up, let's go fishing. Despierten. Vamos a pescar. Oh no, what time is it? Oh no, ¿qué hora es? It's 5 o'clock. It's too early, Archie. Son las 5 en punto. Es demasiado temprano, Archie. Let's go climbing. Vamos a escalar. Yes, great. Ok. Sí, genial. Ok, muy bien. Uf. Vamos acá. The next day, el siguiente día. Come on, Eve, let's play tennis. Vamos, Eva, vamos a jugar tenis. I don't want to play tennis. Yo no quiero jugar tenis. Oh, I'm tired. Oh, estoy tan cansada. And the next day, y el siguiente día. Eve, do you want to go climbing with us? Eve, ¿quieres ir a escalar con nosotros? Shh, she wants to read her book. Shh, ella quiere leer su libro. Let's go sailing. Great idea. Vamos a navegar. Gran idea. Sorry, I'm busy. I'm writing an email. Estoy escribiendo un correo. Lo siento, estoy ocupada. Come on, kids. Come on, kids. Vamos, niños. We got 1 hour. Let's go rollerblading. Tenemos solo una hora. Tenemos una hora. Vamos a patinar. We're tired, Eve. Estamos cansados, Eva. Let's have a rest. Vamos a descansar. Muy bien, ahora vamos a enumerar estas frases. Dice, read and write the number. Vas a ponerle un número a cada letra dependiendo del cuadro en el que aparecen. En este caso, Jasmine wants to play tennis. Donde dice que Jasmine quiere jugar tenis. Bien, vamos a regresar. Y dice... Here. Dice, come on, Eve, let's play tennis. Y dice, I don't want to play tennis. Y dice, oh, I'm tired. O sea, que está cansada. Ajá, Jasmine dice que quiere jugar tenis en el número 4. ¿Ok? Entonces colocamos A y a un ladito le colocamos el número 4. Y así. ¿Ok? Te doy unos segundos. Y pausa el video para que puedas hacer este ejercicio. Bien, ahora vamos a checar tus números. Bien. Luke and Finn want to go climbing. Este es number 3. Eve wants to go rollerblading. This is number 7. The children want to go sailing. This is number 6. Luke and Finn want to go swimming. This is number 1. Molly wants to go climbing. This is number 3. Oops, aquí no me deja. This is number 3. The children want to have a rest.
This is number 8. Oh, sorry for my 8. It doesn't look like it, right? Archie wants to go fishing. That's number 2. Okay? Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Dice complete with one word. Completa con una palabra. Finn wants to go swimming. He's hot. Él quiere ir a nadar. Él tiene calor. The girls don't want to go fishing. It's too... Ahora busquen en los cuadros por qué es que ellas no quieren ir a pescar. Pausa el video. Bien, ellas no quieren ir a pescar porque es demasiado early. Ok, bien. Eve doesn't want to go sailing. Eva no quiere ir a velear. ¿Por qué? She's... ¿Por qué ella está? Búsquenlo. Pausa en el video. Ella está ocupada. Busy. She's busy. Muy bien. Ahora, la última. The children don't want to go rollerblading. Los niños no quieren ir a patinar sobre ruedas. They are, ellos están. Búsquenlo. Pausen el video. Tired. Cansados. Tired. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos con el siguiente. Ok. Dice, which sentence is in the story? ¿Qué oración está en la historia? Make more sentences. Haz más oraciones. Si te das cuenta, aquí tenemos dos oraciones básicas que son I want to y I don't want to. Yo quiero y yo no quiero. Ajá. Y con lo que completas es la actividad que vimos al inicio, cualquiera de esas actividades, dependiendo de la que te guste o la que no. Por ejemplo, I want to go fishing significa yo quiero ir de pesca. I don't want to play tennis es no quiero jugar tenis. Ahora tú me vas a hacer de esta manera 5 oraciones. I want to de yo quiero y 5 oraciones de I don't want to, de yo no quiero. ¿Ok? Hazlas en tu libreta. Pausa el video para que puedas hacerlo. Bien. Vamos a saltarnos esto y vamos a ir a esta parte. Then choose a day and write 2 paragraphs for your partner to complete. Aquí solo lo vas a hacer tú solo. Me vas a escribir qué día es el mejor para que tú hagas esta actividad. Por ejemplo, aquí dice, I want to play basketball, but, pero, I don't want to play tennis. The best day for me is el mejor, pero yo no quiero jugar tenis. El mejor día para mí es, y ya colocas el día. Por ejemplo, aquí tenemos los días. Tenemos 3 días, por ejemplo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, que es miércoles, y Thursday, que es jueves, ¿ok? Y tú aquí colocas el día que es mejor para ti en esas actividades, o que crees que sería bueno. Ahora, aquí, look and read quickly. Who writes about these activities? Vas a escribir quién habla acerca de estas actividades en estos emails. ¿Quién habla acerca de climbing, de volleyball o de fishing? Go fishing. ¿Sale? Voy a leer este para ti. Sígueme con la lectura. Dice, hello. Dear mom and dad, I'm having a fantastic time at the adventure camp. There are lots of things to do. I go fishing with Archie and I sometimes play tennis with Eve. There's a big swimming pool in a lake where you can go rowing and sailing. I like sailing, but my favorite activity is climbing.
There is a big climbing wall. It's scary, but it's brilliant. I'm sleeping in a tent with Archie and Finn. It's very comfortable. Love from Luke. Bueno, cuando haces ese tipo de cosas no es necesario que coloques from. Solo dices love y abajo colocas el nombre. En este caso dice, querida mamá y papá, estoy teniendo un... me la estoy pasando fantástico en el campamento de aventura. Hay muchas cosas que hacer. Yo voy de pesca con Archie y a veces juego tenis con Eva. Hay una gran piscina y un lago donde tú puedes ir a remar o a navegar. Me gusta ir a navegar, pero mi actividad favorita es trepar. Hay una gran pared para trepar. Es algo escabroso, o sea, me da miedo, pero es brillante. Yo estoy durmiendo en una tienda con Archie y Finn. Es muy cómoda. Con amor, Luke. Ahora, del otro lado, con Eva, dice, Dear Mom and Dad, I love the adventure camp. The countryside is beautiful, and you can do so many sports and activities. There is a tennis court, and a basketball court, and a big football pitch. There's a volleyball court too. I'm learning to play volleyball. I like it, but I'm not very good at it. The activities are great fun. I'm very tired. The children always want to get up so early. See you soon. Love from Eve. Dear Mom and Dad, querida mamá y papá, me encanta el campamento de aventura. El campo es hermoso. Tú puedes hacer tantos deportes y actividades. Hay una cancha de tenis y una cancha de básquetbol y un gran campo de fútbol. Hay una cancha de voleibol también. Estoy aprendiendo a jugar voleibol. Me gusta, pero no soy muy buena en eso. Las actividades son muy divertidas, pero estoy cansada. Los niños siempre quieren levantarse tan temprano. Los veo pronto. Con amor, Eva. Ok, ahora con base en lo que acabamos de leer, vamos a contestar yes or no a estas preguntas. ¿Sale? Yo hago la pregunta y colocas yes or no y al final checamos respuestas. Va. Is there a swimming pool at the camp? Yes or no. Does Luke go fishing at the camp? Is he sleeping in a hotel? Does Eve like the adventure camp? Is she learning to play football? Do the children want to get up early? Ok, contesta, te doy unos segundos, pausa el video. Ok. Listo. Is there a swimming pool at the camp? Sí la hay, por lo tanto son yes. Does Luke go fishing at the camp? Aquí dice que va de pesca con Archie. Entonces sí lo hace, es un yes. Is he sleeping in a hotel? No. Él está durmiendo in a tent. Does Eve like the adventure camp? Sí, sí le gusta. Dice que le encanta. She loves it. Entonces esa, yes. Is she learning to play football? No. Está aprendiendo volleyball. Do the children want to get up early? Yes. Y eso le molesta muchísimo a Eva. Muy bien. Ahora, vamos con esta actividad. Dice, completa con lo que está subrayado, las palabras que están subrayadas en el texto.
Si te das cuenta aquí, hay palabras que están subrayadas aquí y aquí. Esas las vas a ocupar para colocarlas en el texto. Dice, Where can you play basketball? On a basketball court. Bien, ahora coloca las demás. Te doy unos segundos, pausa el video. Bien, ahora la número 2 dice, Where can you climb? ¿Dónde puedes escalar? Aquí dice, On a climbing wall. On a climbing wall. Entonces aquí debes colocar wall. Bien. Where can you play football? Veamos dónde dice football, 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 football. Here. Dice football pitch. Entonces colocamos aquí football. Pitch. Un campo de fútbol. Where can you go sailing? Buscamos sailing. Aquí dice, There's a big swimming pool in a lake where you can go rowing and sailing. Entonces, ¿dónde puedes ir a nadar y a bailar? On a lake. Ok, en un lago. Very good. Espero que las hayas tenido bien. Y eso sería todo por esta clase. Ahora ya nada más nos queda pendiente lo de su producto. Para esta semana lo que van a hacer es actuar con alguien de su casa o si no pueden con alguien solos, van a grabar en audio este diálogo. Ajá. Si es posible que puedan hacerlo como yo, grabando la pantalla, mejor para que se pueda ver en video. Si no, pues solamente en audio. Van a leerlo y si lo van a hacer solos, hagan voces. Por ejemplo, la pueden hacer así, como que más, no sé, o súper gruesa, como de hombre, no sé, como ustedes quieran hacerla, de tal manera que se puedan diferenciar una de otra. ¿Ok? Así como lo hice hace rato, bueno, no lo hice tan marcado, pero ustedes sí deben hacerlo súper marcado. Una vez que tengan su grabación, envíenmela por WhatsApp y recuerden incluirle ahí tema, grado y grupo, asignatura y le colocan producto 1, ¿ok? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, hijos. Y los veo, bueno, no los voy a ver, no vamos a hacer clases virtuales, ya las vamos a hacer así como tutoriales como este, porque definitivamente veo que hay muchos problemas para que entren y yo para mantener la conexión. Entonces lo vamos a hacer así, ¿ok? Gracias y bonito día. Have a good day. Thank you for watching. Bye bye.